La idea mía es tratar de englobar un poco y sintetizar cuáles serían las recomendaciones más importantes en el manejo. Voy a ser breve para dar lugar a algunas preguntas que ya nos hicieron llegar los distintos asistentes. Bueno, teniendo en cuenta un poco la fenología del cultivo, la etapa en la que estamos, pensar en que aproximadamente en unos 30 días seguramente ya estaremos en la condición de 3/4 caída de pétalos, que es el momento recomendado para iniciar los tratamientos. Con respecto a las pulverizaciones, queremos hacer hincapié en que debe ponerse especial atención en la calibración de la maquinaria, en el tipo de mojado, para que realmente podamos hacer efectivo control de los distintos problemas sanitarios. O sea, tener en cuenta los volúmenes, si bien no deben ser excesivos, con un chorreado, porque no contribuyen los costos ni en la cuestión ambiental, pero en lo que hace a la parte del mojado, sí debe haber un mojado como corresponde, teniendo en cuenta los productos que utilizamos, el blanco a atacar, el volumen de planta, el tamaño, la combinación, la estructura de planta, son todas cosas que debemos tener presente para llegar con un muy buen mojado. Normalmente estamos hablando de tipos de mojados que van a estar en el orden entre 15 y 25 litros por planta, dependiendo, hablando de plantas adultas, dependiendo la etapa, la etapa del año, el momento, y el objetivo de que se trate. Ahora bien, cuando hablamos de un esquema de producción, de planificar un esquema sanitario, de manejo sanitario, podemos pensar hoy principalmente en dos esquemas de manejo. Un manejo industrial, por ahí puede ser destinado en aquellos lotes donde ya resulta muy difícil tener una devolución, un retorno en fruta de calidad por las características del lote. En ese caso, un esquema basado en dos aplicaciones foliares puede resultar suficiente. No nos olvidemos que debemos atender la producción cuantitativa de estos lotes y mínimamente la cualitativa. Entonces, siempre conviene arrancar la campaña con una limpieza de yemas a través del uso de un acaricida como abamectina, en una dosis como acaricida no menos del 0,25 a 0,3 por mil, con un buen mojado, y por supuesto con la adición del cobre como fungicida para todas las enfermedades, todo el complejo clásico de enfermedades del cultivo. De este esquema yo agregaría una aplicación más entre noviembre y diciembre, podría ser, donde nuevamente puedo ir con cobre. Si veo problemas de ácaros, puedo agregar también el abamectin, y lo que sí agregaría en este caso es un aceite como insecticida al 1% para proteger de insectos en general. Ese es el esquema industrial. El esquema de fruta fresca, debemos atender todo un complejo de problemas sanitarios que es bastante más grande, y con todo el problema de enfermedades cuarentenarias hay que estar muy atentos. Es un esquema que no puede, hoy por hoy, de acuerdo a las condiciones que tenemos, no puede tener menos de 5 a 7 aplicaciones foliares. Obviamente el fungicida de cabecera, en todos los casos, va a ser el cobre, que va a ser incluido en todas estas aplicaciones, y dentro del cobre, ya sabemos, de acuerdo a los últimos ensayos y a los últimos años que venimos evaluando, entre las formulaciones cúpricas, la más eficiente hasta acá viene siendo el óxido cuproso, que por lo general trae un 50% de cobre metálico. Este esquema del cobre básico en todas las aplicaciones, son aplicaciones mensuales, arrancan en septiembre, también conviene hacer el agregado de ese abamectin para hacer limpieza de yemas, para controlar ácaros, en esa primera aplicación. Y luego, hablando de plagas, debiéramos tener presente el aceite mineral en dos momentos. Uno, promediando la primavera, puede ser octubre o noviembre, y el segundo aceite, también al 1%, en el mes de entre diciembre y enero, o sea, ya iniciado el verano.
Y estas aplicaciones deben ser con un muy buen mojado. Hay que tener presente también, de acuerdo al aceite que se usa, las condiciones ambientales para que no tengamos inconvenientes de quemadura o fitotoxicidad en el cultivo. Entonces, evitar las jornadas o los momentos con temperaturas superiores a los 35 grados, porque pueden generar problemas en el cultivo. Ahora bien, ya yendo un poco más a lo que es el manejo en sí de las enfermedades, yo voy a hacer hincapié en las dos principales, o en las dos de mayor importancia cuarentenaria, que es mancha negra y cancrosis. En el caso de mancha negra, ya está demostrado a través de todos los ensayos que el agregado de estrobilurinas, ya sea en una o en dos oportunidades, otorga un control adicional sobre la enfermedad y hay que tenerlo presente. Ahora bien, para mancha negra, si yo debo hacer una aplicación, lo ideal es la de diciembre. Sin embargo, si puedo hacer dos aplicaciones, hay zonas en las cuales puedo tener la posibilidad de hacer una aplicación temprana, hablemos de septiembre, septiembre-octubre, en la cual voy a tener una ayuda adicional sobre otras enfermedades, como puede ser en el caso de sarna o melanosis. Y en aquellas zonas donde tengo una mayor presión de mancha negra, directamente me convendría unir esas aplicaciones en noviembre-diciembre o diciembre-enero de las dos estrobilurinas para tener un control más duradero, más persistente de la enfermedad. Por eso les digo, esta segunda aplicación, digamos, este doble uso de estrobilurina, si hay una temprano, puede dar una ayuda adicional en enfermedades que están teniendo cada vez mayor incidencia, como son melanosis y últimamente sarna. Ahora bien, con respecto a qué tipo de estrobilurinas, hoy tenemos tres estrobilurinas registradas en el mercado: piraclostrobina, azoxicistrobina y trifloxicistrobina. Las tres han demostrado muy buenos resultados, muy buen efecto. Sin embargo, a través de los análisis de residuos, estamos notando que hay una mayor persistencia en el sustrato, tanto en la fruta como en el aceite del piraclostrobin, lesi, azoxi y finalmente trifloxicistrobin, como para tener en cuenta. Con respecto a cancrosis, creo que la exposición de Gabriela fue muy clara. Hay una relación totalmente directa, linealmente directa, con los contenidos de cobre en el control. Y en los últimos años estamos teniendo, no sé si pudieron ver en la gráfica, donde se ven los dos cortes de fruta de la campaña, por lo menos en los ensayos, y se ve que antes teníamos un primer corte con una mayor incidencia y en el segundo disminuía. Últimamente ya estamos teniendo la misma incidencia en los dos cortes, lo cual nos demuestra que la infección de cancro sigue produciéndose en la campaña. Lo que antes normalmente terminaba hasta diciembre, enero, y la manifestación de síntomas en febrero, marzo, cuanto mucho, hoy hasta el mes de mayo seguimos viendo síntomas nuevos de cancro. Por lo tanto, eso nos está marcando algunas alertas que debemos tener presentes. Ya sabemos que la cancrosis ingresa en el cultivo a través de, puede entrar en forma directa o indirecta. La forma directa, estomática, cuando hay mucha presión, y la indirecta a través de distintas lesiones o vías de entrada en el cultivo, que pueden ser lesiones por espina, ramaleo, o la entrada por las galerías causadas por el minador en las hojas. Entonces, si bien nosotros debemos tener una base de aplicación de cobre en todo momento, resulta cada vez más necesario continuar esa aplicación de cobre, tratar de llegar hasta febrero, no menos de febrero, en los lugares donde hay cancrosis, porque de esa manera estamos dando una protección adicional. Pero acá también sería muy importante poder acompañar con otras medidas. Como puede ser el control del minador. Esta es una medida que últimamente no estaba
no estaba siendo tenida en cuenta, o muy tenida en cuenta por la actividad, porque en realidad en otros años, anteriormente, había un nivel de parasitismo realmente muy bueno sobre el minador, que ese nivel de parasitismo a partir de las heladas, de las fuertes heladas del 2013, de ahí en adelante tuvieron un comportamiento muy variado, muy errático. Estimamos que esa población se va a recuperar de Ageniastis principalmente, sin embargo, hoy estamos viendo daños de minador hasta el mes de mayo, inclusive, y en algunos casos junio, si es que se retrasan en aparecer los fríos. Entonces, ante esa situación, es recomendable procurar continuar con los controles del minador para evitar esas infecciones de hoja, esa sintomatología en hoja, porque eso es inóculo que después se termina trasladando también a la fruta con las lluvias. Entonces, redondeando lo que es la parte de cancro, es apuntalar bien el cobre, hacer los agregados del control de minador oportunamente, y de esa manera podremos tratar de reducir la incidencia. Una cosita que me olvidaba, con respecto a mancha negra, disculpen, vuelvo ahí, pero hay algunos cuidados culturales que debemos tener presentes para el tema de mancha negra, que son la eliminación de tejido seco y la eliminación de fruta de verano. Tengamos presente que todas esas cosas contribuyen a un manejo adecuado de la enfermedad.